La modernización del trébol de Los Mochis va tomando más forma. A la fecha se han movido más de 300.000 toneladas de material para formar solo el cuerpo de carretera del eje principal Los Mochis y El Fuerte. Esto con una inversión hasta la fecha de más de 191 millones de pesos. Así lo informó el director general del Centro de Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Sinaloa, Héctor Raúl García Fox. Entonces recordarán, traíamos 85, 86 este año, pues más 50, yo creo que ya es una inversión significativa, independientemente de los 56 millones del año pasado. Y bueno, pues hay recurso para el Estado, hay recurso para el municipio, y como siempre lo he dicho, ¿no? Yo he sido muy puntual observando que los ojos del presidente Enrique Peña Nieto sí están puestos en el estado de Sinaloa en lo que a obra pública respecta. Comentar como dato simplemente informativo de lo que hemos movido aquí en el trébol al día de hoy, y hablo de el movimiento pues de material, excavación y todo lo que es pedraplén y tal, estamos hablando de aproximadamente 300.000 toneladas nomás. El director de Comunicaciones y Transporte de Sinaloa hace hincapié que ya se le está dando forma a la obra, esto con un 30% de avance. Cabe destacar que en el 2016 ya estaría dando servicios el llamado Trébol, distribuidor vial México 15 en Los Mochis. Antonia García, Mega Noticias.